Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿vos? Perfecto, te escucho, Bueno, Daniel. bárbaro, perfecto. Importante para esta oportunidad. Y mil disculpas también por las idas y vueltas que hemos tenido y como le adelantábamos también a la audiencia, ¿no? La imposibilidad de poder llegar a concretar la comunicación, pero bueno, hoy está y también, por supuesto, es importantísimo poder escucharte. De esto se trata, ¿no? De escuchar las dos campanas. Tuvimos la Sí, posibilidad por de supuesto. escuchar a David Tresenripol, ¿no? Ahora la oportunidad de escucharte a vos en tu fundamento, justamente para pedir el desplazamiento de David Tresen del Consejo Deliberante. Sí, Claudio, de verdad, frente a esto y otro medio me lo planteo de la misma manera, yo no estoy pidiendo el desplazamiento. Yo estoy poniendo en conocimiento del Consejo Deliberante una serie de cuestiones para que desde el Consejo Deliberante, de acuerdo a las facultades que tienen, tomen la decisión si es compatible o no es compatible la situación de su actividad particular con su actividad dentro del Estado municipal como concejal. Sí, Daniel, perdóname que te interrumpa, pero vos para hacer esta presentación, vos tuviste que prever justamente qué es lo que podía llegar a pasar y qué es la función y cuál es la función o cómo estaba enmarcada esta situación de David Tresen para presentarlo. Una vez que Sí, lo por presentaste, supuesto, no cabe duda. sí, pero por eso, una vez que lo presentaste es por algo. Sí, para que el Consejo Deliberante en pleno tome la decisión con respecto a si la presentación que estoy haciendo da lugar o no da lugar. Esa es la cuestión. Eso es lo que me permite a mí, como ciudadano, presentarme ante el Consejo, plantear una situación que observo y que me permite a mí plantear la cuestión como para que se dirima, ¿no? Ahora bien, la situación cronológicamente hablando, ¿no? Esto tiene una aparición ahora, pero cuando se arrancó con la participación tanto del concejal Daniel Jaramillo, como también del concejal y presidente del Consejo Deliberante, David Tresenripol, con sus actividades. Esto no se planteó desde el comienzo para ver cuál era la situación, porque bueno, a vos se te designó la Secretaría de Economía de la municipalidad. En ese momento, en la conformación de todo el equipo de trabajo, ¿no se vio la situación de los concejales? Sí se planteó, pero esto es una cuestión previa al funcionamiento del gobierno municipal. Te hago un reconto de esta situación. Dale. Nosotros asumimos en diciembre del 2019, del 2019, digo bien, Sí, 2019. a finales, yo asumí el 14 de diciembre e inmediatamente después nosotros nos abocamos a lo que fue, o por lo menos desde el punto de vista de la Secretaría de Gobierno, lo que fue la fiesta de los jardines. Sí. Terminada la fiesta de los jardines, fui convocado al Consejo Deliberante para dar explicaciones con respecto a la contratación de lo que se suponía era una empresa vinculada a mi hijo, ¿sí? Sí. En la que supuestamente estaba siendo afectado por justamente estos artículos, el 84, el 85 y el 124. Sí. Cuando me acerqué, esto fue en marzo. Ya iniciadas las cuestiones vinculadas a la pandemia, nos reunimos en el centro de convenciones, porque bueno, por una cuestión de espacios era necesario hacerlo ahí, y yo hablé abiertamente delante de los concejales, explicándoles esta situación, explicando por qué no se veía afectada mi vínculo personal con mi hijo y esta cuestión, y planteando en ese momento la situación hacia los concejales. En ese momento estaba presente el auditor. Cuando lo planteé, incluso salió a colación la participación del ex concejal Alejo Silva Greci en la fiesta de los jardines, cuando en realidad esa cuestión estaba un poco reñida con estos artículos de la Carta Orgánica. Es a partir de ahí, de ese planteo que también me hicieron a mí, es donde yo pongo sobre la mesa este tema para discusión, ¿sí? Para que se plantee y se lleve adelante. Y dicho sea de paso, después evolucionó en otras cuestiones que se fueron planteando más adelante, donde el concejal Jaramillo, el entonces concejal Jaramillo, me planteó que discutamos este tema con el Consejo, y esa vez fue a través de un Zoom, del cual yo tengo todos los datos del Zoom como para que si el Consejo Deliberante lo quiere poner a disposición, puedan ver que en ese momento le planteé la situación del concejal Jaramillo, que hacía el servicio de camión atmosférico y al mismo tiempo
el tema del concejal David Tresen con respecto a la prestación de servicios del tema de seguros. Uh-huh. Ahora, bueno, analizando un poquito la situación y hablando mal y pronto, ¿te molestó? ¿Fue como una mojada de oreja? ¿Por eso reaccionaste? No, para nada. ¿Hubieras reaccionado igual, hubieras hecho la denuncia igual si no aparecía este pedido de informe de la fiesta de los jardines? No. Yo hubiera reaccionado igual. De hecho, lo veníamos planteando porque en la secretaría en la que estoy actualmente, que es la Secretaría de Economía, este tema surgió abiertamente a partir de evaluar la situación de la prestación de servicios de, en este caso, de Jaramillo, en el otro caso, en el de Silva Greci, con respecto a Fiesta de los Jardines y Carnavales, también donde prestó servicios, y ahí había una cuestión de incompatibilidad que fue discutida incluso con el auditor municipal, ¿sí? En ambos casos, sobre todo en lo vinculado a la prestación de la Fiesta de los Jardines y de Carnaval, por recomendación del auditor y teniendo en cuenta que había prestado el servicio Silva Greci, que todos lo habían visto, se terminó pagando esa prestación, pero es una prestación específica. Acá en este caso hay una continuidad de prestación en donde todos los meses el concejal, su esposa, percibe una suma dineraria vinculada a los seguros que tienen con la municipalidad. Ahora, esa es la pregunta. Su esposa no puede participar siendo el concejal. Mirá, justamente la presentación en la del 11 de noviembre, lo que se plantea en línea con lo que se había planteado con anterioridad, es justamente que esa incompatibilidad está también contemplada en su cónyuge. Es una sociedad conyugal en donde los ingresos que percibe su esposa son parte del patrimonio que ellos tienen como matrimonio. ¿Sí? Esto es algo que lo vivimos constantemente y nos pasa a cada una de las personas que estamos casados, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿ese es el seguro más conveniente para la municipalidad en este momento? ¿Se estudió eso? Porque, bueno, si es el más conveniente, habría que seguirlo teniendo, ¿no? No puedo decirte que sea eso correcto, porque claramente estaríamos entre una incompatibilidad. Si una persona, justamente lo que nos indica el 84, el 85 y el 124, está vinculado a esto, a las incompatibilidades entre la función de un concejal o de un intendente, de un secretario, inclusive, por eso ese planteo que también me hicieron a mí, ¿sí? con las cuestiones vinculadas a recibir una suma dineraria por una contraprestación desde el punto de vista privado. ¿Sí? Esto también involucra entonces al familiar, que sería, como vos lo decías, tu caso también. En el caso mío no, porque en realidad no hubo ninguna prestación de servicio vinculado a mi hijo, y eso es lo que traté de demostrar en las conversaciones que mantuvimos cuando estuvimos en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Eso es lo que se llevó adelante en varias oportunidades cuando me citaron a hablar del tema. Uh-huh. ¿No fue a tu hijo directamente de la contratación entonces? No. No. Claro, porque eso tampoco lo charlamos en ningún momento. O sea, eso quería que quede claro también. No fue la contratación a tu hijo, sino a otra persona o empresa. Exactamente. No es empresa, a otra persona. A otra persona. Exactamente. A otra persona. Pero sí tenía vinculación con tu hijo esta persona, amistad, conocido, y trabajaba para él. Sí, por supuesto. Sí, esto es de conocimiento público, pero no hay ninguna incompatibilidad vinculada al incumplimiento de la carta orgánica, ¿sí? Y eso es lo que le planteé en su momento, y a partir de eso surgió esta situación de plantear esta incompatibilidad que sí estaba presente en los distintos vínculos. Sí. Dicho sea de paso, esto volvió a surgir hace algunos días, cuando se le pidió al concejal, el ex concejal Jaramillo, hoy podemos decirlo así, que prestara servicios con el camión atmosférico, y se negó por ser incompatible con su actividad como concejal. Esto es algo que ya lo tienen muy presente. Ahora, lo que tendrán que evaluar desde el consejo es que si esta situación es aplicable a lo que está haciendo el actual concejal David Tresen. Uh-huh. Ahora, Daniel, bueno, yo sé que vos, con tu acercamiento, tu amistad con Fabio, tu involucración también con el partido en sí del Movimiento Popular Neuquino, ¿vos lo charlaste con Fabio? ¿Qué te dijo Fabio? No, mejor déjalo pasar, no hagas esta presentación,
o meterle más adelante? Claro, te lo comento porque es importante tener en cuenta esta presentación. Yo no sé si tendrás el texto original, pero la presentación del 11 de noviembre fue enviada al Consejo Deliberante con copia del intendente y con copia del auditor. ¿Sí? Esto es para tomar conocimiento formal por parte del intendente y del auditor municipal. Pese que en varias oportunidades, en el caso de Pablo Requejo, lo hemos conversado porque nos encontrábamos que esta situación como mínimo era llamativa y debíamos tenerla en cuenta, porque en definitiva la no presentación de esta cuestión y si hubiera surgido desde otro lugar también significaba esta cuestión de ser cómplice de una situación en la que nosotros no estábamos de acuerdo. Está bien, pero ¿en algún momento se reunieron como partido y lo hablaron a esto? Mirá, no te puedo decir como partido, pero estas reuniones yo hace alrededor de, te podría decir, 2 meses, esta situación la planteé con el concejal Jaramillo, la concejal Iris Crespo, David Tresen, Fabio Stefani, donde el concejal Tresen pedía que no avanzar con absolutamente nada, ¿sí? A partir de mi separación de la Secretaría de Economía. Entonces, frente a esto, yo planteé la situación de decirle, señores, acá estamos en una incompatibilidad y yo necesito que ustedes lo resuelvan. Bueno, bárbaro, esto es lo que me llevó a mí a este momento, al 11 de noviembre, para hacer esta presentación. O sea, conversaciones con los concejales hemos tenido, lo pueden consultar con ellos como para que sepan que realmente hemos tenido conversaciones donde hemos intentado resolver este tipo de cuestiones sin llegar a esta situación. Pero ante la ausencia de respuesta, lo que me cabe a mí como ciudadano es plantear las cuestiones de manera formal ante el ámbito de donde corresponde, que es el Consejo Deliberante, para que, tomando conocimiento formal de esta situación, ya que desde la informalidad no lo reconocen, tomando conocimiento formal, avancen con la decisión de qué hacer en este caso. Uh-huh. Ahora, ¿esta situación cómo continúa, Daniel? La verdad es que yo hice 3 presentaciones, la primera es la del 11 de noviembre, una segunda el 13 de noviembre para hacer algunas aclaraciones. Había cometido un error en el texto donde había puesto uno de los artículos de la Carta Orgánica, así que lo modifiqué y al mismo tiempo aproveché la situación teniendo en cuenta que el concejal Tresen hizo unas ciertas declaraciones en un medio local para poner a disposición del Consejo Deliberante la información donde respaldo todo lo que estoy tratando de que ellos evalúen. Y en el día de hoy hice una tercera presentación donde les indico que por favor sea lo que primero se trate en la próxima sesión, porque claramente esta cuestión, de acuerdo a los artículos de la Carta Orgánica, establece que sea lo primero que se haga en la siguiente sesión, o sea que lo que estoy tratando de hacer es establecer los parámetros para que se decida si se avanza o no se avanza y en función de esto se tenga en cuenta cómo proceder en esta cuestión, ¿no? Muy bien. Ahora, en referencia al partido, Daniel, hay gente que, bueno, ahora todos toman una postura, está la gente que va para el lado tuyo, otra gente que va para el lado de David, y hay gente que no participa directamente porque no le interesa la interna. Pero, bueno, viendo la continuidad de la situación, en este caso, ¿vos pensás que el movimiento está quebrado dentro de lo que tiene que ver con el partido? Mira, Claudio, yo en todo momento trato de separar las cuestiones partidarias de la gestión municipal a las que yo estoy tratando de hacer como ciudadano. Yo debo hacer mucho hincapié en todo esto. Esto claramente, de cara a la gestión del intendente, yo deseo que no afectarlo. Sobre todo teniendo en cuenta, y esto es algo que me parece importante destacar, hay muchísimas cosas que son mucho más importantes que estas. Estamos atravesando una situación de una de las crisis más importantes que ha tenido la localidad. Yo, por una cuestión de experiencia, la creo incluso más compleja que la crisis del 2001, ¿sí? por las diversas cuestiones que están atravesando nuestra situación, pero inevitablemente no puedo mantenerme al margen, ¿sí? Yo como persona, ¿sí? Más allá de mi rol como secretario de Economía, plantear esta cuestión.
pero debo decirte que no he entrado en contacto con el partido, sí con el intendente, diciéndole que había tomado la decisión como persona y asesorado por mi abogado de hacer esta presentación, de hacer esta puesta en conocimiento del Consejo Deliberante, pero no estoy involucrando a la intendente ni al partido en esta cuestión. Estoy tratando de ser lo más equitativo posible, lo más objetivo que sea posible frente a este tipo de presentación, porque al fin y al cabo cualquier ciudadano que encuentre una situación como esta tiene el derecho y hasta la obligación de presentarlo y exponerlo para que el Consejo Deliberante, quienes son los que deliberan en estas cuestiones, tomen decisiones. No hay otra cuestión de fondo. No quiero agregar mucho más porque no existe otra cuestión. Uh-huh. Sí, puede ser que los impactos, las consecuencias que pueda llegar a tener esta cuestión, las comprendo, no las puedo dejar al margen, pero quiero ser claro en esto. Yo la decisión la estoy tomando como ciudadano y a partir de no haber obtenido respuesta frente a las varias presentaciones que hice ante los ámbitos que correspondían. Uh-huh. Ahora, bueno, por lo menos me queda la tranquilidad que hay un punto de concordancia entre David Tresenripol y Daniel Britos. ¿Sabes cuál es la que dijiste vos? No era el momento. Sí, yo coincido plenamente con el concejal de Tresen. Lo que sucede es que no me quiero ceñir nada más que esta situación, ¿sí? Yo, desde mi rol, incluso de secretario de Economía, me causa mucha preocupación que todavía no se haya tratado en el Consejo Deliberante el cierre del ejercicio 2019, cuando por carta orgánica, en el artículo 95, inciso 32, es necesario que el Consejo Deliberante trate estos temas. Entonces, frente a estas cuestiones, no es solamente esto, sino que además hay otras cuestiones que realmente no se están cumpliendo y que se deberían estar cumpliendo. Pero en este caso es fundamental. Yo no fue mi intención darle mediatización a esta cuestión. No elevé a los medios mi presentación. Yo hice desde todo lo posible hacer la presentación en el Consejo Deliberante, pero bueno, la decisión de mediatizar esta cuestión por parte del concejal Tresen y empezar a hacer comentarios me obliga a mí también a responderlos, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ahora, sinceramente, he estado en boca de muchas personas cuestionando mi buena fe, mi honestidad. Siempre me he mantenido al margen, no he dado notas y parece ser que mi apellido está siempre a flor de boca en más de uno de los concejales, y yo lo único que estoy tratando de hacer es mostrar algunos aspectos que considero que son dignos de ser analizados por el Consejo Deliberante. De la misma manera que me están pidiendo a mí o me han pedido en las innumerables veces que me he presentado al Consejo Deliberante a dar explicaciones por todo lo que se ha hecho. Uh-huh. Ahora vos pensás que, y hablaste de otros concejales más allá de David, vos decís que es el caso de Daniel Jaramillo también, que bueno, asevera que no se puede trabajar con el Ejecutivo, no hay una concordancia de trabajo con el Ejecutivo, por eso es insalida. No, mirá, no, a ver, déjame que te lo aclare. El concejal Jaramillo, para los que no lo conocen o para los que no saben, nosotros tenemos un vínculo por afuera de su rol y de mi rol. No cabe duda eso. Yo coincido plenamente en que el Consejo Deliberante y el Ejecutivo no están trabajando en conjunto. Debo darle la derecha a Daniel y darle la razón. Realmente es una lástima que esto suceda, pero también déjame decirte que yo, como secretario de Economía y teniendo un equipo de trabajo con el que trabajo constantemente, hemos ido innumerables veces al Consejo Deliberante, distintos integrantes del equipo, a hacer presentaciones, a hacer planteos. De hecho, la ordenanza de Food Track, el proyecto de ordenanza de Food Track, está siendo tratado por integrantes del equipo de comercio y la subsecretaria de Economía, ¿sí? Tratando de alimentar un poquito el proyecto, darle un poco más de solidez y quizás solidez desde el punto de vista de la posible aplicación de una ordenanza que permita el funcionamiento de Food Track en Villa La Angostura.
De la misma manera hemos ido a hacer presentaciones cuando han cometido un serio error al darle una bonificación a una sociedad que no correspondía, porque en realidad obtenía lucros a partir de su actividad, y desde el Consejo habían dado una ordenanza donde le bonificaban tasas que no correspondían, o puedo seguir agregando un montón de cosas más. Pero bueno, básicamente sí cabe decir que coincido con Jaramillo en este tema y en muchos otros, ¿sí? Y entiendo que en este momento no vea que su actividad está dando los resultados que corresponderían. Hoy te puedo decir que hemos presentado el presupuesto 2021 y ni siquiera lo han visto, ¿sí? Con lo cual también es un problema serio para Villa La Angostura y para la gestión del doctor Estefani para el año próximo. Entonces nos estamos distrayendo en cosas que quizás atentan con lo que se quiere hacer desde la localidad, y sobre todo en un momento tan difícil, ¿no? Daniel, vamos a ir finalizando la comunicación porque nos queda muy poco tiempo, pero no me quería ir antes sin preguntarte si el municipio está quebrado, si tienen la plata del aguinaldo, si ya han negociado con provincia, ¿qué es lo que sucede? No quiero llevar intranquilidad. Desde mi rol debo decirte que no es sencillo, no hemos tenido unos meses sencillos. La caída de las recaudaciones han sido realmente muy, muy profundas. La caída de la asistencia de provincia también ha sido muy importante. Los números en provincia se han vuelto difíciles y nosotros estamos recibiendo aproximadamente el 50% de la asistencia que recibíamos antes, con lo cual se vuelve bastante complicado el tema de hacer frente a las obligaciones, pero desde ningún punto de vista debo decirte que estamos quebrados como municipio, porque no es así. Se trabaja de manera muy concienzuda con el equipo de trabajo, tratando de cumplir en tiempo y forma con todos los pagos. Esto, a veces tenemos algunas demoras, algunos plazos distintos. A veces, como en este mes en particular, hemos tenido que pagar los sueldos el día 13, pero también acompañado por el cronograma impuestos de la provincia, que nosotros estamos acompañando. Pero bueno, seguimos trabajando en pos de cumplir con todas las obligaciones, y hasta ahora no hemos fallado en ninguna. Daniel, no te voy a quitar más tiempo, te voy a dar las gracias por la comunicación y por habernos dado la posibilidad también de darle a conocer la otra parte de la campana también a la gente que está ahí del otro lado del Canal 4. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una buena jornada. Sí, déjame que agregue nada más esto. Yo, de verdad, en esto lo que quisiera es que podamos resolver de una buena vez estas cuestiones y empecemos a tratar temas realmente importantes. Hay muchos temas importantes y me parece que es importante prestar la atención a estas cosas, pero sin dejar de lado la necesidad de resolver las que tenemos por delante, ¿sí? No podemos dejar estas cuestiones en el tintero. Es lo mismo que está pidiendo la gente, ¿no? Que esto se resuelva rápido para que sigan trabajando. Sí, por supuesto, sí. Y para eso yo estoy a disposición de quien lo necesite, ¿sí? Esto es un gobierno abierto, incluso la información que se necesite verificar, yo pongo a disposición de los medios. Se lo dije a un medio, a otro medio de La Angostura, que si desean verificar la información, si desean verificar la veracidad de lo que estoy presentando en el Consejo Deliberante, esto está a disposición, está a la vista, pueden tomar vista de los expedientes en donde está todo esto, y desearía que la gente se quede tranquila, siga entendiendo que en esto hay completa transparencia en todo lo que se hizo y lo que se está haciendo. ¿Sí? Hay que alejar los fantasmas porque afectan a la comunidad, afectan a la localidad, afectan a la gestión, y en este caso en particular me afectan a mí como persona, porque realmente estoy actuando y he actuado de primer momento y durante toda mi vida de manera honesta, transparente y sin estar ocultando absolutamente de nada de lo que se hace. Daniel Brito, secretario de Economía de nuestra localidad, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Que esté bien, gracias. Muy bien, y nosotros no sé, Juan Carlos, qué tenemos ahora. Usted dirá, porque me voy a la pausa y enseguida volvemos. ¿Te parece?